We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. Grabado sobre el mar, el artista Pablo Cuercha exhibe su trabajo Mar Eros en Punta Arenas. Se trata de una serie de 20 obras en grabado y que dan cuenta de su interés por el mar. Esta exhibición se encuentra abierta hasta el 8 de agosto de 9 a 21 horas, de lunes a domingo, en la Sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Ritz, ubicado en O'Higgins 1235. El acceso es gratuito. Expo Arte, estampas oníricas, se denomina la exposición del grabador Hernán Gallardo y que se podrá visitar en Casa Azul del Arte. Se trata de una muestra inserta en la serie Expo Arte, proyecto financiado por Fondar el año 2014. La fecha de inauguración es este lunes 14 de julio a partir de las 19 horas en Casa Azul del Arte, Avenida Colón 1027. La entrada es liberada. Muestra de cine latinoamericano. Entre el 21 y 29 de julio se desarrollará la muestra de cine Polo Sur Latinoamericano 2014. Este ciclo de exhibiciones se llevará a cabo en el Salón de la Secretaría Ministerial de Obras Públicas, ubicado en Croacia 722 de la capital regional. Revisa la programación en www.polosurlatinoamericano.com. Música en vivo junto a un vaso de chocolate. Bandas emergentes y artistas consolidados darán vida al segundo ciclo de conciertos y chocolate en la Casa de los Derechos Humanos en Punta Arenas. Todos los miércoles a partir de las 19 horas en Avenida Colón 636. La entrada es liberada. Cansa el aire doloroso y perfecto. Concurso Videoarte. Se encuentra abierta la convocatoria para participar en el primer concurso de videoarte Rolando Cárdenas. El certamen se realiza en el marco del Lumen, segundo encuentro internacional de artes mediales 2014. Que a veces revisa las bases en la dirección que aparece en pantalla. Cuando el sol abría el horizonte, brillaban como la nieve las tres agujas. 15 piezas en pintura acrílica componen la exposición Pinceladas Áureas, de Génesis Jiménez. Se trata de la primera muestra de esta joven artista que durante los últimos meses ha trabajado junto al pintor regional Mauricio Valencia. Esta exposición se encuentra abierta entre el 12 y 18 de julio a partir de las 16 horas en Sala Ocre, ubicada en Calle Ovejero 0404, en Punta Arenas. La entrada es liberada. A partir del 14 de julio a las 11 horas se dará inicio a la 18ª Feria del Libro en Punta Arenas, Para Siempre Para. En esta ocasión intervendrán 20 expositores nacionales y regionales y 20 editoriales. Revisa la programación en www.puntarenas.cl. Documentales chilenos, la dura realidad de un pueblo a orillas del río Loa y que ha debido enfrentar la contaminación del afluente. Este es el tema central del documental Las Cruces de Quillagua. La cinta de Jorge Marzuca se exhibe en Punta Arenas gracias al programa Miradoc. Este documental se encuentra en exhibición todos los jueves de julio a partir de las 21 horas en la Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. La entrada tiene un valor de 1.500 pesos. We want to.